Duarte resaltó que el maltrato infantil y la explotación sexual son una realidad en el país, pese al oscurantismo de data oficial. Hasta el año 2010, la explotación sexual era entre niñas de 14 a 17 años. Nos llama poderosamente la atención que en los últimos, desde el 2013 hasta el 2018, en los últimos 5 años, la explotación sexual en niña adolescente está entre los 10 y los 13 años. Es algo donde debemos ponerle la lupa en la Comisión de la Familia y de las diferentes organizaciones ONG que trabajan estos temas en el país. Agregó que este escenario lo completa el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos irregulares, situación que se destaca en zonas fronterizas. El estado que más agrava la crisis del reclutamiento de jóvenes adolescentes para los grupos irregulares está la frontera del estado Bolívar, está la frontera de Paraguachón, el estado Zulia, está la frontera del Táchira, donde allí hay cerca de 2.000 adolescentes de diferentes estados del país trabajando como caleteros o carretilleros, como lo llamamos en esa zona, y una persona esta se gana trabajando duro, duro, se puede ganar 10 mil pesos diarios que equivalen a 300 mil pesos mensual. Entonces aparece el jefe de los grupos irregulares y les ofrece 1 millón de pesos mensual y termina reclutándolo a su grupo irregular, portando un arma de fuego y con la vista complaciente de los cuerpos de seguridad. El asambleísta destacó que es necesario evaluar la ley de protección de niñas, niños y adolescentes y su alcance en el país. Encontramos en empresas, en mismas empresas públicas, donde están los requisitos para los adolescentes. Entonces, allí hay algo que vamos a revisar para presentar una reforma en la plenaria de la Asamblea Nacional desde la Comisión de la Familia. Vamos a llevar varios foros, vamos a dar a conocer temas y estadísticas, que nadie ha sido responsable de los que hoy usurpan el poder en Miraflores, no han sido lo suficientemente responsables en decir la realidad en lo que está viviendo la familia venezolana, en cuántos niñas, niñas y adolescentes están siendo afectados por la crisis que vivimos en Venezuela, en que hay niñas que están cambiando ya su cuerpo por actividad sexual a cambio de alimentos, en que están siendo separadas la familia venezolana, o se separa o se va la esposa a otro país o se va el esposo, o inclusive en estadística que tenemos, están dejando sus hijos con vecinos. Duarte informó que presentarán cifras oficiales cuando terminen de recabar los datos y analizarlos junto a otras organizaciones. Desde Caracas para EBTV, Betania Pérez Álvarez.